¡Hola! ¡Katie! ¡No llegué más! ¡Hola, Maximiliano! ¿Qué tal tu día, perrijo? ¡Ay, qué brincos das! ¡Ay, sí! Yo también estoy muy emocionada de verte. Ok, Max, cálmate, tranquilo. Hay que calmarnos. Ahora, te tengo una gran noticia. Sé que te va a llevar tiempo acostumbrarte, pero... pero creo que va a ser algo grandioso con el tiempo. Max, él es Duck. Y bueno, él va a ser tu... hermano. No, no, Max. Ok, todo va a estar bien, Duck. No peleen. Ay, sí, él te adora. Sí, muy bien, Duke. Ve a investigar, corre. Lo sé, Max. Ya sé que todo esto es difícil de asimilar, pero... él no tenía casa como tú. Así que entre los dos tendremos que cuidarlo. Uy, ¿ok? ¡Oh, mira eso! ¡Duke encontró la pelota que se perdió! ¡Pero qué gran equipo vamos a hacer! Te amo, Maxi. A ti también, Duke. Duerman rico, amores. ¡Mua! Che, chiquitín. Me encanta este lugar. Ajá. Y la verdad, ¡qué excelente cama! Sí, me gusta. ¿Podemos compartirla? Una noche te toca a ti la cama, la siguiente es mi turno. ¿O me entendés? Mira, esta cama es mía. ¿Tú? Tú tienes una manta vieja. Sí, sí, eso te queda. Eres uno de esos perros que usan mantas viejas. ¡Wow! ¡Sí que sos obstinado! Che, te comprendo muy bien. Yo también lo soy. Pero hay que aprender a convivir. Espera, oye, no. Apuesto que los dos entramos en esta cama sin entendernos. No, no, no. ¡Hacer espacio! ¡No, espera! Ah, perfecto. Esto es cómodo, ¿verdad? ¡No, no lo es! Ah, yo estoy cómodo. ¡Tú que arruina nuestra vida, Katie! ¡La ruina! ¡Es una emergencia que te deshagas ahora de ese perro! ¡Se robó mi! Y es cruel y me da miedo y es la muerte de todas las cosas buenas. ¡Ay, cosquita hermosa! Jugaremos mañana, ¿ok? Ve a descansar. ¿Quieres deshacerte de mí? Antes de responder eso, quisiera saber cuánto escuchaste. Con que así te vas a poner, ¿eh? De verdad estás haciéndome enojar. Y cuando me enojo, hago esto. ¡Y no quiero hacer eso! ¡Necesito este lugar! Y si Katie tiene que elegir entre vos y yo, ¡claro que me elegirá a mí!